Bueno, y seguimos disfrutando de esta gran celebración de los 50 años de Grupo Emisoras Unidas. Y se encuentran conmigo los chavos de Bumper. Mucha, ¿cómo están? Bien, bien, contentos ya de estar aquí en esta celebración. Alegre también. Alegre. Ay, pero esa cara de alegre. Sí, sí. Volvelo a decir. Alegre. ¡Yay! Buenísimo. Queremos que nos cuenten así rapidito cómo va la carrera, qué están haciendo ahorita como grupo. Bueno, pues ahorita estamos ya... todavía está sonando uno de nuestros sencillos, el último que se llama Déjame Ser. Entonces estamos dándole un poquito de jale al disco, ¿verdad? Que este año también presentamos. Y pues presentándonos en varios lados, esperamos terminar octubre muy bien, ¿verdad? Entonces A ver, contanos un poquito. Ahorita tendremos un poco de preguntas raras. Si ustedes tuvieran que fichar a alguien para su grupo, que se integrara en su grupo de otras bandas, ¿quién sería? ¿Tú a quién pondrías? Tendríamos que hacer una reunión y hablar. Son un equipo, qué lindos. No, pero tú a quién pondrías. Y luego vamos contigo. Depende de quién salga. ¿A quién habría que fichar para que? No, sin salir, sin sacar a nadie. Incluirlo. ¿A quién pondrías? A un tecladista pondría. ¿A quién? ¿Al de qué grupo? Ay, no sé. ¿Pero por qué te pones nervioso? No, es que hay frío. ¿Tú a quién ficharías? Uy, si fuera tecladista, tal vez al Bulba, a Ricardo del tambor. Bueno, yo ya estoy lista. La verdad es que los chicos de Bumper se rayaron, porque realmente el reto no va a ser para ustedes, va a ser para mí. Les tengo un reto doble, para mí y para ustedes. ¿Les parece? Aquí en la mesa pueden encontrar maquillaje. ¿Alguna vez han maquillado a alguien? No. No creo que se hayan maquillado tampoco, ¿verdad? No. En casos extremos pueden googlearlo, ¿va? Pero es un reto. Es para las pestañas. No sé ni cómo me estoy viendo, pero confío en que ustedes me van a maquillar cuando me case algún día.